tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireya, una mexicana en París, y el video del día de hoy es el especial de octubre 2016. Ahora mismo nos encontramos en el cementerio de Père Lachaise, el más importante de todo el mundo, y obviamente en este cementerio existen muchas leyendas acerca de las celebridades y tumbas que se encuentran aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a descubrirlas y van a asustarse aquí junto conmigo. Pues vamos a comenzar. El espiritismo es una doctrina creada aquí en Francia, y Allan Kardec, que fue el creador, está enterrado aquí en este cementerio. Si es que encuentras su tumba, pide un deseo al mismo tiempo que le tocas la nuca a su busto, y asegúrate de regresar con flores si es que cumple tu deseo como le dejó estipulado antes de su muerte, porque recuerda que él está entre nosotros en forma de energía. Y listo, amigos, hemos encontrado la tumba del espiritista Allan Kardec. Así que, como cuenta la leyenda, pues voy a ir a tocarle la nuca para ver si me cumple mi deseo, que yo les platicaré si es que me lo cumplió. ¡Vamos! Y como el busto está hecho de cobre, es un material que deja pasar la energía, se dice que este busto está muy lleno de energía, así que si tú lo tocas, por el simple hecho de tocarlo, te va a transmitir mucha energía. Ojo, porque si se les cumple el deseo, tienen que venir a traerle flores, como lo ven ahora mismo, es la tumba más florida del cementerio. En este cementerio hay unas lápidas falsas que son puertas hacia un mundo subterráneo, que todos sabemos que existe, pero pocos han logrado acceder y ver con sus propios ojos. Y son esa red de túneles subterráneas prohibidas por las autoridades, porque si no sabes muy bien cómo salir de ahí, puedes morir solo y en el olvido. Solo los más aficionados saben con exactitud cuáles son las tumbas de acceso. ¿Y tú, te atreverías a entrar? Aquí, amigos, estamos en busca de la tumba de Victor Noir, que también tiene una leyenda súper curiosa, que bueno, él fue un escritor que fue asesinado por uno de los sobrinos de Napoleón. Fue asesinado por uno de los sobrinos de Napoleón injustamente, y como él estaba en vísperas de casarse, pues, y en plena juventud, la leyenda cuenta de que si tú te sientas o tocas ahora sí que su miembro, eso te va a traer más fertilidad o una familia numerosa. En la tumba de Victor Noir se encuentra una escultura en bronce realista del día que fue injustamente asesinado. En especial podemos admirar su última expresión. ¿Será que dolió mucho su muerte? Y amigos, hemos encontrado la tumba de Victor Noir, que tiene otra de las leyendas que les acabo de platicar. Y pues bueno, vamos a tocarle los pies, que cuenta la leyenda que te va a traer muchos hijos, maridos y todo. Yo estoy casada, pero más vale cumplir la leyenda por todos ustedes, y les tienen que tocar acá. Como pueden ver, ¡ah! No quiero saber quién se sentó ahí. Y pues darles el beso. Ok, eso sí no se los voy a dar, amigos. Pero bueno, aquí está la tumba de Víctor. Esta es otra de las leyendas del Père Lachaise. Y que si vienen, pues vengan a visitar a Víctor. Amigos, y la siguiente tumba es de un escritor iraní que amaba a los gatos, y curiosamente cuenta la leyenda que siempre los gatos vienen a reposar en su tumba, porque pues ahí era como que su amado amigo, ¿no? Así que vamos a descubrir si es que vemos algún gato por ahí en la tumba, a ver si es cierto. Thank you.
Y amigos, aquí encontramos la tumba en forma de pirámide del escritor iraní, pero no hay ningún gatito. Así que la leyenda hoy nos quedó mal, pero está muy bonita la tumba. Hay muchos, muchos tickets, amigos, vean. Así que Mónica va a dejar el suyo porque ya tiene ticket el día de hoy. Y listo, amigos, ya llegamos a la tumba de Elizabeth Stroganoff, que es una rusa, fue una aristócrata rusa que murió aquí en Francia. Y ella, ante un notario, dejó estipulado que la persona que duerma y no se mueva de su tumba durante 365 días, lo que es un año, se le va a heredar muchos millones de euros o lingotes de oro, algo por el estilo. Pero hasta la fecha no hay ninguna persona que haya vencido este reto, así que el dinero sigue por ahí. Y si tú estás interesado en mandar tu aplicación para tratar de cumplir este reto y no tienes miedo a lo que puede pasar en la noche por aquí, pues manda tu solicitud al gobierno de Rusia o de París. Investígate muy bien para que seas uno de los candidatos y quién quita y si te conviertes en un millonario. Y en este cementerio del Père Lachaise se celebran bastantes misas negras, lo que sería como la brujería. Ya se han encontrado en tumbas pedazos de animales muertos que han sido sacrificados. Lo que pasa es que le cortan la cabeza a las gallinas y vierten la sangre sobre las tumbas. También han encontrado muñecos de vudú, todas esas cosas como de la magia negra. Y pues ya verán que sí, este cementerio tiene unas vibras muy curiosas, muy... ya se imaginarán. Amigos, y ahora estamos en la tumba de Chopin, que él, antes de morir, estipuló que quería que su corazón fuera llevado a su Polonia, donde él nació, pero su cuerpo descansa aquí. Así que, pues ya saben, aquí está su cuerpo, pero su corazón en Polonia.